Muy buenas gente, bienvenidos ya al canal, soy Cheto y os traigo un par de partidas jugando con la OTS y la Nikita. Hemos probado a jugar otra vez con la OTS, que antiguamente era el meta, junto a la MP5 de Cold War estuvieron ahí. Y yo la verdad que me lo pasaba bastante bien, 40 balas, recargaba rápido, antiguamente tenemos menos vida, entonces con un cargador pues podías matarte a dos, ahora es bastante complicado. Pero yo cuando estuvo el meta OTS MP5 de Cold War, me lo pasé bastante bien. Así que nada, os traigo un par de partidas, ¿vale? Y la clase de la OTS es la de siempre. Silenciador GRU, el cañón de fuerza operativa, el último. Velocidad de movimiento con la linterna. Con la culata obtenemos cuando apuntamos con la mira y disparamos con la mira movimiento, ¿vale? Nos movemos lateralmente más rápido. Y luego el último cargador, que recarga rápido. Y hace que apuntemos más lento, pero está bien. Y la Nikita lo tenemos con control de retroceso horizontal, ya que se mueve un poquito, ¿vale? Tenemos el silenciador MX, el cañón el segundo, la mira cuestión de gusto. Yo me pongo la 3,25. En la isla, pues a lo mejor algunas veces 3,25 es demasiado, así que ponte si quieres la 3x6. La culata, la cuarta, ZAC MS, ventaja perfeccionista, ventaja 2 disponible, trasera surcos, el cargador el último de 60 proyectiles, la munición alargada para la velocidad de la bala y la acople de ángulo para más control de retroceso horizontal. Así que nada, espero que os gusten las partidas, ¿vale? Un par de partidas con la OTS y la Nikita. Dejadme en comentario qué te las ha parecido, suscribiros si no estáis, activar la campanita para que os avise de cuando subimos vídeo y nos vemos el siguiente. Un abrazo. Chao. Vale, venimos desde abajo, vamos a por este. Vamos a ir a por este. Es más fácil de pillar. No sé si está arriba o abajo. Está abajo, creo. ¡Oh! ¡Qué bienvenida es esta, gente! ¡Qué bienvenida, pobre señor! He tenido suerte, he pillado armas y luego es el primero que he visto. Ah. No me dejaba abrir paracaídas, ¿eh? No me dejaba abrir paracaídas, ¿verdad? Vale, podemos dejar aquí un regalo. ¿Pan? Hemos dejado un regalito por si alguien viene. Tiene un regalo de cumpleaños ahí, preparado. Por si viene alguien, tiene un regalo de cumpleaños ahí. Estaba disparando mal, ¿ya? Ojo, el chinito de confianza está aquí, presente. Muchas gracias por la suscripción, Víctor. Muchas gracias. Yo soy el chino de confianza. A lo mejor ha matado a este. Pero para, sus espadas y demás. Vale. No veo ningún enemigo de primeras. Este enemigo voy a seguirle. No sé si has escuchado un paso. ¿Sí? Es
Se me ha vuelto a silencio mortal, gente. No puedo traerme silencio mortal. Me quiero. Quería tirar el siguiente mortal y no podía. ¿Oh? No, güey. Sí, güey. ¿Es mexicano o qué pasa? No, güey. No hay tiendas por aquí, gente. No hay tiendas. Vamos a ir a la tienda del medio. Tenemos uno. Tenemos otro. Y castillo. La verdad es que no me interesa mucho el castillo. Este es el objetivo del ataque aéreo. Petición recibida. Ataque. Me voy hacia afuera. Tenía PSH de cadera, entonces me he alejado un poco. Dejé un poco de él. Este ha caído de arriba. Tengo uno en la parte de abajo. No lo veo casi. Dron de reconocimiento. Se ha roto por allí, ¿no? Silencio mortal. Se me ha quedado bugueado. No puedo tirar silencio mortal. Es una escopeta dura, ¿eh? Ah. Se me va a dar silencio mortal. Lo que puedo hacer. A ver dónde caes tú. Es. Comprar. Bueno, ¿cómo es esto? Ah, que no tenía silencio mortal. Gracias, juego. Estaba bogeado. Vamos a ahorrar un poco. Alguien ha disparado con un sniper. No sé si el que hemos visto por la izquierda. Los dos están abajo, supongo. Abajo de abajo. Voy a intentar matarles. No recomendaré que saques el dron. Solicito un reconocimiento. El UAV inicia el sobrevuelo. Enemigo descendiendo sobre la.
Oh, ha comido la Claymore antes. Yo me voy para aquí. Voy a comprar una caja de munición. Una máscara de gas. Caja de armamento. De armamento. Me pillo esta máscara. Y ahora me pillo el globo. Baba Bowie. ¿Quién es el de la ballesta? Ah, eres tú, capullo. Yeah, yeah, let's go. Mándalos en mi chat, ya si quiere buscarte la vida por ahí. Arriba. No me va a dar tiempo a... Se está mirando, ¿no? What the fuck? Uy, no tengo... para comprar todavía. Oh, pero I like it. Volado la cabeza. Quería poner templada, bueno, me he puesto a reabastecer. Vale, vamos, let's go, nos movemos. Estaría guay que llegase. Uy, craqueado. GG's bro, GG's level. GG's bro, GG's.
¿Dónde estaba? En una esquina. Estaba en el high ground. Uf, me voy a pensar en ponerme alerta máxima, ¿eh? De primeras así. Alerta máxima también tiene que estar. Uf, me cae ahí. Me encaja. Cae en un high ground al menos. GG's, bro, GG's. GG's. Qué buena persona, tío. No te llama hacker, no. GG's. Casi me llevo el tercer GG. GG's. Bro, the nerf's complete. No sé qué has dicho, pero me esperaba un GG's, tío. Me has defraudado con lo que has dicho. ¡Hostia! ¿Dónde estás? ¿Arriba? He escuchado... Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Hay que aprovechar siempre estas situaciones, gente. Siempre. He visto una de ellas. Esto era fuerte. He escuchado uno cerca, ¿eh? Creo que está en el túnel. Acaba de salir. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! No has corrido lo suficiente. George, no has corrido lo suficiente. Estás arriba del todo, ¿verdad?
what the fuck? ¿Tú de dónde coño vienes, chaval? Viene del globo, tú, what the fuck? No. Ah, sí. Sí. Ahora, por cierto, lo que ha dicho. Ha dicho, ah, no. No puede decir, ah, no, gente. No puede decir, ah, no. Ha dicho, ah, no. El que tiene la high ground, experiencia mortal. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se me acaba el silencio mortal. Hostia. Oh no, where did you come from? Tenía Death Silent. Sorry. What? Me va a joder mucho. Está muerto por las gas. Ganamos sin hacer nada.